Bueno, ahora, digamos, el proceso continúa hacia Roma, donde, bueno, esperamos la confirmación del milagro, que ya al ser reconocido a nivel diocesano como un proceso, digamos, la Madre Camila, que ya es venerable, digamos, ahí nomás, al reconocer el milagro, ya es un paso, digamos, Roma es lo oficial, digamos, pero ya está confirmado el milagro. Sí, ya está sellado, autentificado por las autoridades que desde Roma nos piden. Y bueno, la verdad que es un acontecimiento muy, muy grande. Para nosotros es una alegría inmensa Eso y le voy a para preguntar qué es, claro. Mercedes, porque la Madre Camila, digamos, intuye y se conforma su deseo, como decía la hermana Rosalía. Acá en Mercedes, acá donde labra, digamos, en lo que ella quiere, desde lo que siente que Dios le pide, cómo se va plasmando también, ¿no? De acá empieza a surgir, digamos, el camino de ir fundando en otros lugares. La última, hermana, ¿usted qué siente? Digo, este paso tan cerquita que falta. ¿Qué siento? Sí. Una gran alegría, mucha esperanza, porque a través de este milagro, que nosotros lo que queremos es también confirmar o aclarar, que el milagro en realidad es la respuesta de la fe. O sea que lo que da testimonio o somos testigos realmente de el obrar de Dios es a través de la fe de quien pide la curación o lo que fuera, ¿verdad? Y en este caso, bueno, ¿qué es lo que sucede o por qué la Madre Camila en esto? Porque ella, mujer de fe, de gran vocación, de amor sincero y grande hacia la Divina Providencia, y tal la confianza en ella que intercede, es intercesora ante aquel pedido, aquella petición que hay de alguien que le está pidiendo a Dios la curación. O sea que el milagro está confirmado por la fe de quien lo pide y por la intercesión de nuestra madre. Entonces, para nosotros, que hace tanto tiempo que lo venimos haciendo y pidiendo y rezando por todo esto para que pronto esté nuestra madre en los altares y sea una santa argentina como otros que ya hay, pueda ella ser el pilar de la congregación. Para nosotros y para mí especialmente, es tan grande el amor que le tengo que no puedo más que dar gracias al Señor.